Buenos días, Ciudad de México. ¿Cómo están todos por allá en sus escuelas? Chicos y chicas de las secundarias de esta hermosísima capital de la República Mexicana. Bueno, pues estamos aquí nuevamente en este, el mejor programa de DGES TV, que es Identidad. Chavos, recuerden el objetivo último que tiene nuestro programa, que es el difundir el patrimonio cultural, tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. El programa está diseñado para que ustedes conozcan las joyas culturales, históricas, naturales, recreativas, que tiene nuestra ciudad capital y en las cuales nosotros a partir de eso podemos identificarnos y sentirnos orgullosos de vivir en una de las ciudades más importantes del mundo en materia cultural. El día de hoy les hemos preparado un programa súper padre, súper bonito. Hemos cambiado las dinámicas, traemos nuevos juegos y traemos una nueva escuela que se va a unir a esta gran competencia cultural que tenemos dentro de la Ciudad de México. También hoy invitamos a alguien muy especial. Esta persona es una de las personas que más conocen acerca de nuestra Ciudad de México. Ella es súper inteligente, súper culta, ha recorrido toda nuestra ciudad y aparte les voy a decir a qué se dedica. Se dedica a dar visitas guiadas, visitas culturales por las zonas más bonitas y más importantes de la Ciudad de México. ¿Por qué lo hicimos, chavos? Porque ya próximamente, a que no saben qué se acerca irremediablemente y en la cual todo mundo grita desde sus escuelas, ¡woo! Vienen las vacaciones. Y las vacaciones son igual a los cursos de verano. Los cursos de verano son un gran pretexto para viajar, para hacer turismo escolar, chavos, ¿no? El turismo escolar, que es tan importante en nuestra ciudad, les voy a decir por qué. Porque teniendo nosotros la gran gama de lugares donde podemos visitar y donde pasear, no podemos dejar pasar esta gran oportunidad de conocer nuestra ciudad con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros sobrinos, con todo mundo, para que nos sintamos sumamente orgullosos e identificados de vivir en este gran país y sobre todo en esta gran ciudad. Bien, vamos a decirles cuál es la escuela que tenemos el día de hoy invitada, porque viene también de una de las grandes delegaciones de la Ciudad de México. Hoy con nosotros tenemos a una escuela de la delegación de Iztapalapa, que me parece que es la escuela secundaria número 29, que la quiero escuchar desde aquí. ¿Cómo dice? ¿Nos escuchó? ¿Cómo dice escuela 29? Eso es, bien. Entonces voy a pasar las cámaras del otro lado del estudio con mi compañero Mario, el famosísimo Gali Galicia, que ya está listo para decirnos cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo el día de hoy para ver si la escuela secundaria número 29 de Iztapalapa se sube al primer lugar de esta gran competencia cultural que tenemos en la Ciudad de México para ver quién es la escuela que se identifica más con su delegación y se siente más orgullosa de él. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Javier, muy buenos días. Qué gusto de volver a estar con todos ustedes. El día de hoy, como le anotó Javier, tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número... ¡Woo! Un fuerte aplauso para recibirlos. Por favor, chicos. Bueno, y el día de hoy contamos con la presencia de... Horacio. Alexa. Jessica. Y Rommel. Y bueno, como lo mencionó Javier, tenemos actividades distintas al de la semana pasada. Hace 8 días estuvimos platicando un poco de gastronomía. Hoy hemos preparado un juego que se llama Relación a las Columnas. En este tablero tenemos descrito los platillos típicos, los 16 platillos típicos de la Ciudad de México. Los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 29 tendrán que relacionar la frase con la imagen de la gastronomía mexicana. Además, hemos preparado un dominó y el juego tradicional del uno, pero con números náhuatl, que la próxima semana se lo estaré presentando. Así es que, Javier, vamos a ver cómo le va a esta Escuela Secundaria Técnica y regresamos contigo. Muchas gracias, Gali Galicia. Bueno, pues vamos a darle entonces paso a nuestros invitados del día de hoy. Aquí en la puerta del conocimiento, en la puerta de la cultura, tenemos atrás de ella a esta persona que hemos invitado el día de hoy, pero para que salgan, ¿qué les parece si me ayudan los de la Escuela Secundaria número... ¡29! Para que salgan, y vamos a contar tres, pero vamos a contar...
contar tres en náhuatl y se dice que es... Y abrimos entonces la puerta del conocimiento y de la cultura y con nosotros está Nayeli Escamilla y Saúl, ¿no? Chicos, por favor, tomen asiento. Y vamos a platicar un poco con ellos acerca de un tema importantísimo el día de hoy. El día de hoy invitamos a la licenciada Escamilla, que bueno, independientemente de ser una de las grandes, grandes guías de turistas que tiene no solamente la Ciudad de México, chavos, sino todo el país, es amiga mía. Y cuando ustedes tengan la posibilidad de recorrer la Ciudad de México, sus rincones, sus barrios, sus pueblos, no se olviden nunca, si se encuentran por ahí a Nayeli, de pegársele, porque entonces se van a llenar de conocimiento, de relatos, de leyendas, de historias y sobre todo de algo que hace Nayeli con su trabajo, de mucho amor y de mucha pasión. Nayeli, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, amiga. Ustedes, me encanta la energía, el estar con los chicos, ¿no? Ahorita que estábamos ahí detrás de la puerta, Saúl, toda esa energía, esa buena vibra que se siente y algo innovador para ellos y que se sientan parte de este país, ¿no? Que sientan el orgullo de ser mexicanos y sobre todo de conocer toda esta parte histórica, cultural, gastronómica, decía Mario, Galicia, ¿no? Para pues sentirnos orgullosos de todo este arraigo de identidad. Gracias, Naye. Pues tenemos un invitado por acá. Siéntese derechito porque parece usted que está ahí echado así como que, bueno, ¿y a qué hora llega el recreo? Saúl. Saúl viene también de la Escuela Secundaria 29 de la Delegación de Iztapalapa. ¿Qué es tu cumpleaños el día de hoy? Mañana es tu cumpleaños. Bueno, pues sí, ya empieza a salir la barba, empiezo a ver, ¿no? Pues muchas felicidades, mi Saúl, ¿no? Oye, cuéntanos un poquito, Saúl. Ustedes vienen de la Delegación de Iztapalapa. ¿Qué conoces de la delegación? Siempre que estamos aquí, abusado, porque está Nayeli, ¿eh? Y no te va a soplar. Dinos, si nosotros quisiéramos ir a visitar la delegación de Iztapalapa, ¿tú por qué te sientes orgulloso, identificado de vivir en una de las delegaciones más grandes de la Ciudad de México? ¿No? Si quisiéramos hacer turismo escolar y vieran otras escuelas que quisieran viajar por la delegación, ¿a dónde nos recomendarías ir? Bueno, más que nada, como... usted bien dice, si me siento orgulloso. Usted es el que cumple años mañana. Yo, joven. Tú, viejo. Bueno, soy yo. Bueno, yo me siento bastante orgulloso de ser de la delegación de Iztapalapa, porque es una delegación con grandes tradiciones, que un ejemplo es el de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que se hace cada año sin falta. Entonces yo creo que esa es como que es un pueblo bastante unido, el de Iztapalapa, porque pongo el ejemplo otra vez de la Pasión de Cristo. ¿Cuánta gente no se reúne en torno a esa celebración para demostrar su fe? Entonces, es una... sea o no sean creyentes, simplemente es muy bonito ver cómo tanta gente se une a esta tradición que es esa representación. Y hablando de esa representación, un lugar que a mí me gusta bastante ir es al Cerro de la Estrella. ¿Por qué? Porque ahí se hacía la ceremonia del Fuego Nuevo, donde aventaban... obviamente se prendía el fuego nuevo y aventaban vasijas y cosas de barro desde la punta del cerro. Y si uno escarba tantito con el pie, puede encontrar pedazos de esas vasijas. Entonces es bastante padre ir a ese lugar y sinceramente me gusta bastante. Pues maravilloso, Saúl, muchas gracias por tu recomendación. Naye, cuéntanos, platícanos un poquito acerca de tu experiencia como guía de turistas, como capacitadora, en todo este gran trabajo que haces por el turismo escolar. Nayeli ha trabajado con muchísimos, con infinidad de escuelas, las ha llevado, les ha explicado. ¿Cuál es tu sentir acerca de la importancia que tiene el turismo escolar dentro de lo que es el concierto de la educación en el país? Pues que acabemos primeramente con eso que todos los chavos nos dicen cuando recibes un grupo escolar: ¡ay, qué aburrido! ¿Vamos a ir a un museo? No, guácala, ¿no? Porque no quiero que me vuelva a contar, dicen los chavos, choros, ¿no? Que me dé puros choros y que no entienda nada. Entonces la idea de esto es generar de manera didáctica, de manera como si estuviéramos contando una historieta, ¿no? Que se les quede toda esa historia, esa cultura,
cultura, a lo mejor alguna leyenda, alguna crónica que estemos narrando del lugar y de manera didáctica, con juegos y pues no siendo tan técnico en la explicación, ¿no? Y de esa manera, bueno, yo me he dado cuenta que a veces hasta manejamos niños de en edad preescolar y te entienden y te ponen atención, ¿no? Claro, en la edad de ellos pues ya están un poco más grandecitos, pero también es esa parte de irles quitando el tedio de, ah, el museo es aburrido, o ir a una excursión es solo para echar relajo y comer lo que hay tradicionalmente en el lugar, ¿no? Entonces es esa parte de quitarles eso y de que sientan ese amor precisamente por México y de que cuando estemos en algún lugar, pues sea fomentarle los valores, el respeto al lugar que están visitando o a los mismos pobladores, porque cuántas veces hemos visto que los chavos van caminando por algún lugar, no sé, Real del Monte o Pachuca o eso, y ya le van chiflando a la señora que va pasando o al campesino, miren, ven cómo lleva los zapatos. Entonces es fomentar todo ese respeto a la gente que está ahí, ¿no? Y tú como pues fuereño, como extranjero, como ellos le llaman pues esas personas que llegan como visitante, pues ajá, sí, de otros lados, pues fomentar que no haya ese respeto. Y hasta la comunidad cuando se siente acogida por ese visitante, te recibe mucho mejor, ¿no? Y te dice, oye, no te olvides de visitar tal lugar, o vete a los pastes, o hay una mina famosísima, ¿no? Entonces ellos te van dando hasta las recomendaciones de los lugares, o te dicen, oiga, no, está cerrado por aquí, camínele por allá, ¿no? Entonces es esa parte de ir cambiando esta idea de todo lo cultural, de todo lo histórico que tenemos, para que a ellos les interese y para que en el futuro ellos sean hasta los mismos que trabajen toda esta parte, ¿no? Hemos tenido, tú lo sabes bien, algunos chicos, sobre todo de prepa, ¿no? Que están en el área turística y que dicen, ay, pues yo nada más tengo agencias de viajes, hotelería o gastronomía, que es lo de moda ahorita, ¿no? Pero también esta parte de ser guía de turistas, cuando ellos ven, ah, mira, el guía de turistas va narrando, va platicando, conoce varios lugares, pues es adentrarnos en otro aspecto también del área turística. Pues eso me parece muy interesante, Nayi, lo que nos estás contando, porque nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el recorrer nuestros sitios y destinos turísticos, ¿no? De conocer nuestro patrimonio cultural, ¿no? Sí. Que eso es lo que al final nos va a dar identidad, nos va a dar orgullo, va a hacer diferencia en el mundo cuando los mexicanos viajamos. Uh-huh. Los mexicanos no nos identifican por ser narcos, chavos, ni por ser otras cosas. No. Nos identifican por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestros principios, por nuestros valores, y eso es lo que verdaderamente nos debe causar una gran pasión y un gran orgullo. Naye, en este tipo de recomendaciones que estamos haciendo nosotros para que la gente realice turismo escolar en este caso, ellos vienen de Iztapalapa, ya nos dijo Saúl acerca de la gran festividad que tienen allá con la Pasión de Cristo. Tú como un especialista, ¿qué más le puedes recomendar a la gente para que, o las escuelas, para que hagan turismo escolar y entonces visiten Iztapalapa y se sientan verdaderamente apasionados por recorrer en esta parte de la Ciudad de México? Está el Museo del Fuego Nuevo. Este Museo del Fuego Nuevo narra precisamente cómo era toda esta ceremonia del Fuego Nuevo, ¿no? Que nos comentaba Saúl. Está también la zona arqueológica donde él bien nos comentaba que se lanzaban pues algunas de estas vasijas, que ahora quedan los tepalcates, se llama Saúl, esos pedacitos de barro se llaman tepalcates. Y también vamos a encontrar las cuevas, algo muy interesante que a la gente le llama la atención y les cautiva mucho, porque todo el mundo dice las cuevas, sí, la cueva del diablo, o la cueva que está debajo del Museo del Fuego Nuevo. Es una cueva que todavía conserva en ciertas partecitas pintura, porque todas estas cuevas estaban pintadas al interior y todavía algunos de los pobladores realizan peregrinaciones hacia estas cuevas y realizan ofrendas también. Entonces ahí se encuentran todavía depositadas al interior este tipo de ofrendas. Está también el Templo del Señor de la Cuevita, ¿no? Templo, vamos a encontrar que, acuérdense que en el México prehispánico era muy importante la veneración a deidades como Tezcatlipoca o deidades como Xototeotl, como se le conoce en la zona del Estado de México, que van a ser este diseño de deidades pintadas de color negro su piel, ¿sí? Y de ahí va a salir la veneración a Cristos de color negro, ¿no? De hecho, ahí en el Templo del Señor de la Cuevita está la cueva original donde se veneraba esta deidad en la época prehispánica. Y ya después, pues, por supuesto, se hace un diseño ya de un retablo, pues ya con un diseño con color
cuestiones ya religiosas, ¿no? Y está, Saúl, un museo nuevo que es Iztapalapa Ayer y Hoy, que habla sobre la historia de Iztapalapa desde el México prehispánico hasta lo que tú mencionabas, las celebraciones de la Pasión de Cristo, las representaciones también de lo que sería esta parte de la sociedad, porque Iztapalapa es una de las delegaciones, bueno, la más poblada de nuestra ciudad, y ahí se ve hasta las unidades habitacionales que conforman esta delegación, ¿no? Yo viví de niña en la Vicente Guerrero, a lo mejor las de conocer, y me acuerdo que había así una explanada enorme y un cine de esos gigantes que había antes, ¿no? Y me acuerdo que en el temblor del 85, cuando pues yo tenía 5 años en ese entonces, pero me acuerdo perfectamente cómo toda la gente corría hacia esa explanada donde actualmente creo que es un centro comercial, me parece hoy, ¿no? Una plaza comercial, pero pues tengo gratos recuerdos de Iztapalapa. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal con Nayeli, eh? ¿Que para qué quieren Google si tenemos a Nayeli Escamilla, eh? Ni más ni menos. Me parece bueno que estas son un par de recomendaciones que tenemos para que nosotros este fin de semana o en estas vacaciones que se acercan, podemos nosotros hacer turismo escolar, visitar estas zonas, acercarnos más a nuestro patrimonio, a nuestras raíces, a nuestro folclore, a nuestras tradiciones. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de qué se puede ir a comer también, porque bueno, si ya vamos a viajar, también tenemos que comer. Pero vamos a regresar del otro lado del estudio para ver cómo está el mismísimo Gali Galicia, o sea, Mario, con la secundaria número 29, que parece que van avanzando directamente hacia el número 1 del escalafón de esta competencia cultural que tenemos dentro de la Ciudad de México. Gali, cuéntanos, ¿cómo vamos? Javier, aquí estamos echándole ganas con esta escuela. Las nuevas actividades, cabe mencionar que van a ser actividades en equipo. Entonces, todas las actividades las van a jugar todos los concursantes, a diferencia de las que teníamos la semana pasada. Vemos que en la parte del tablero de gastronomía ya estamos bastante avanzados. De hecho, estamos a 2 de terminar el tablero, porque por ahí hay un error. Así es que la escuela tiene ganados primeros 5 puntos. En la parte del 1, con numeración náhuatl, también me han ganado, Javier, así es que tienen sus siguientes 5 puntos. Pero como esta escuela no se conforma y quiere ganar 5 puntos más, nos van a enseñar que saben bailar. Así es que pasamos a la parte de enfrente. ¿Van a bailar la danza del Tlatoani, Mario? Así es, vamos a ver cómo bailan la danza del Tlatoani. Vamos a ver si es cierto, Mario. Quiero ver que se oiga muy fuerte desde allá y que todos nos ayuden los que estamos aquí en el estudio para que la escuela secundaria número 29 se trepe al primer lugar del escalafón. Vamos a ver, Mario. Y vamos a contarle de 3. 1, 2, 3. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies, penacho también. Y danzale, danzale, danzale bien. Vamos a darle un fuerte aplauso. Pero bueno, Javier, ellos quieren ver de aquel lado a Nayeli, a su compañero. ¿Qué tal bailan el tlatoani? Así es que no, pero si va a danzar Saúl, tendrá que sumar algunos puntitos más, Mario. Vamos a darle 2 puntos adicionales. Si es vamos que a ver si es cierto. A ver, va solito Saúl a hacernos una danza de tlatoani. Y dice la de 3. Espérenme. Vamos a ver si dejen que deje de toser el tlatoani, porque si no, no lo vemos. Y decimos, ¡homes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saúl quiere danzar como un tlatoani azteca! ¡Saúl quiere danzar como un tlatoani azteca! ¡Primero los pies, el penacho también! ¡Y danzale, danzale, danzale bien! ¡Oh! ¡Ay, esto estuvo sensacional! Primero, bueno, primero estaba como que bailando un poquito de rap o... Pero demostró que en Iztapalapa saben bailar. La dinámica... Y se puso muy bien. Bueno, pues seguimos aquí con Nayeli, porque es un lujo y un orgullo y un honor que el día de hoy nos acompañe Nayeli Escamilla, y hay que aprovecharla plenamente, ¿no? En esto que estamos hablando acerca del patrimonio cultural de nuestra ciudad, acerca de cómo podemos nosotros visitarlo, ¿sí? A partir de realizar esta hermosísima actividad, no solamente la podemos hacer aquí, chavos, en la Ciudad de México, sino también podemos recorrer todo el país en lo que es el turismo escolar, porque acuérdense que todo el país está lleno de chicos, de chicas, de niños, de jóvenes, y tenemos el país más hermoso del planeta que lo podemos recorrer. Naye, pues ya nos dio hambre, ¿no? Ya nos dio hambre y
con la dancita que hizo Saúl, que bueno, nos dio hambre como que de sacrificar a Saúl, ¿no? Y hacerlo un pozol. Un pozol. Muy, ¿no? Que quiero mencionar, a propósito de que mencionan el pozole, los mexicas antes hacían el pozole pero con carne humana, no era pollo o puerco, sino el pozole lo comían con carne humana, entonces pues como que queda un poco ahí su comentario. Pues bueno, yo tengo algunos amigos que podrían alimentar, pero a toda la fiesta, ¿no? Entonces vamos a dejarlo de ese tamaño, porque si no vamos a empezar a ver a Mario y a todo el mundo va a empezar a decir, bueno, Mario, mira, te vamos a invitar a la fiesta y vamos a hacer una gran comilona. Naye, cuéntanos un poquito acerca de la gastronomía de la Ciudad de México, claro. De la gastronomía mexicana. A ver, cuéntanos para que nos entre más hambre todavía. Sí, claro. Sí, ahorita con este boom de todas las rutas gastronómicas y que quiere ir la gente a la Roma, a la Condesa, ¿no? Todo este diseño gourmet que está retomando los elementos que decía propiamente Saúl, toda esta parte prehispánica, desde los chinicuiles, los charales, los escamoles, ¿no? Los tamales, por ejemplo, si vamos hacia el sur de la ciudad, Xochimilco, tiene un tamal tradicional que a lo mejor lo has comido, Saúl, se llama tlapique, que es un diseño de un tamal, de un pescado, que era endémico de ahí, de Xochimilco, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, pues hacia la zona de Coyoacán, ¿no? Que tú conoces muy bien, Javier, ahí tenemos hasta un restaurante famoso que ha ganado un premio que se llama Tesoros de México, este tipo de restaurantes que reúnen historia, gastronomía, arte culinario, ¿no? Vamos a tener también hacia lo que sería el centro histórico de la Ciudad de México, pues, por ejemplo, los escamoles, ¿no? Que también en algunos restaurantes ya propiamente los podemos consumir. ¿Tú sabes qué son los escamoles, Saúl? Es la hueva de la hormiga, pero haz de cuenta un platito así chiquitito, te sale un poco carito, pero es delicioso, ¿no? Vamos a encontrar también, pues, esta parte de lo que sería los moles tradicionales, ¿no? Los moles, aunque sean de origen poblano, ¿no? Y tlaxcalteca también, pero vamos a tener que hay algunos que sí los podemos consumir dentro de la ciudad o los podemos encontrar, ¿no? Vamos a encontrar, hablando del centro histórico, aunque ustedes están muy chiquitos, pero ya tendrán la oportunidad, las cantinas, ¿no? En las cantinas dicen que es donde mejor se come y donde mejor podemos aprovechar toda esta parte de la gastronomía, porque en las cantinas se consume lo que es la tradicional botana, ¿no? Y en esta botana vamos a encontrar que es la comida, pues lo que nosotros le llamaríamos la comida, y ahorita que está muy de moda el mezcal, en estas cantinas vamos a encontrar mezcal tradicional, que no solamente Oaxaca lo produce, sino también Guerrero, ¿no? Vamos a encontrar también lo que sería las cervezas, ahorita está muy de moda las cervezas artesanales, y también vamos a encontrar también la parte de los tequilas, ¿no? Por ejemplo, en algunas de las cantinas tradicionales del centro histórico, como el Salón España, tiene más de 200 variedades de tequila. Entonces, si ven, es inmenso pues la variedad de platillos que podemos tener, ¿no? Roma, Condesa, ahorita tienen todo un corredor cultural gastronómico, donde podemos encontrar desde algo muy gourmet, como les decía, hasta algo sencillito, ¿no? Antojitos, todo eso. Zona. Pues miren, ya tienen ahí este tipo de recomendaciones que nos da la guía de turistas número uno de México, ajá, Nayeli, para sus papás. Acuérdense, papás, que cuando lleven a los niños, una copita nada más. Y sí, chavos, claro, ustedes estén muy vigilantes acerca de esto. Uh-huh. Bien, ya casi se acaba el programa. Vamos a regresar con Mario, con Gali Galicia, para ver cómo terminó la escuela secundaria número 29. En esta su competencia del día de hoy, y vamos a ver cuántos puntos lograron hacer y en qué lugar se van a ubicar dentro del escalafón de la competencia cultural más importante de la Ciudad de México. Gali, pues cuéntanos. Bien, Gabriel, el día de hoy tenemos un nuevo líder con los dos puntos que... ¡29! Con el total de puntos tenemos a la escuela número 1 con 32 puntotes. Así es que hay nuevo líder en el escalafón. Y vamos a ver la próxima semana qué escuela viene a intentar superarlos, Javier. Oye, pues me parece maravilloso, Gali, porque sabes que la escuela que teníamos en primer lugar ya se había estancado ahí. Parecía que nadie la iba a desbancar. Pero yo me di cuenta porque desde que llegamos, esta escuela traía muchísima energía, muchísimas ganas, son chavos súper listos, son chavos que también están muy comprometidos con todo lo que hemos estado hablando de hoy acerca del turismo escolar y de el recorrer el patrimonio cultural
de nuestra capital. Saúl, un saludo a quien quieras mandar porque ya nos vamos. Bueno, un saludo más que nada a mi escuela, a la Escuela Técnica 29. Un saludo también al profesor Alejandro Sánchez Piña, que Barbero, está... Barbero. No se preocupe, dijo que me va a reprobar, pero bueno. Bueno, también a mandar un saludo a todos los que estén viendo este programa y pues bueno, nada más. Muchas gracias, Saúl. Naye, una amiga, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es un gusto tenerte con nosotros, que vengas, que nos ilustres con todo este conocimiento que tienes. La recomendación que quieras hacerle a todos los que quieren hacer turismo escolar en la Ciudad de México, Naye. Bueno, pues que empiecen por ir a Centro Histórico, ¿no? De Centro Histórico, que se vayan a algún museo para que vean que los museos ahora, con toda esta variedad de cosas temáticas que tienen, de visitas guiadas caracterizadas, de visitas lúdicas, como bien nos lo mostró ahorita Mario Galicia. Entonces, para que vayan aprendiendo y quitándose esa idea de que un museo es aburrido, y que inviten a sus papás, porque primero vamos a empezar nosotros los adultos por llevar a nuestros hijos y motivarlos a que tengan esta parte cultural, ¿no? A que visiten nuestra ciudad y ya después, bueno, si hay mayor presupuesto, pues a cada uno de los estados de la República, ¿no? Pues siempre va a haber presupuesto para viajar y para conocer nuestra Ciudad de México y sobre todo nuestro país. Pues bueno, chavos, esto fue todo por el día de hoy. Me da muchísimo gusto volver a verlos. Recuerden que nuestro programa de identidad es un programa hecho y realizado con esta finalidad de que nosotros nos sintamos identificados y orgullosos de vivir en la capital cultural de América. No hay ciudad en todo el país más importante culturalmente hablando que en la que ustedes viven. Recórranla, salgan con su familia, hagan turismo escolar, hagan turismo familiar, ¿no? Júntense, intégrense, la cultura, la historia es lo que hace, es integrar a la familia. Vamos a reconstruir este tejido social que tanta gente nos dice que se ha descompuesto a partir de la cultura, de la historia, de las tradiciones, de nuestro folclore, y van a ver que el resultado va a ser maravilloso. Espero verlos la próxima semana vendremos con otras dinámicas, con mucha más energía, y veremos si la escuela que viene podrá reemplazar del número 1 a la escuela secundaria número... Acuérdense que también estamos interactuando en redes sociales con el hashtag identidad-tv. Por ahí estamos recibiendo todos sus comentarios, ahí pueden ver la tabla de posiciones. Y chavos, nos vemos la semana que entra. Identifícate con nuestra ciudad, y nuestro programa se llamó Identidad. Gracias, que tengan buena tarde. Son tiempos de oscuridad y desasosiego. Por eso, hoy hemos convocado al conocimiento antiguo para recordarnos nuestra identidad y origen. Que es la fuente donde nace nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra invencible sangre. Es este documento, nuestro compromiso, nuestro manifiesto, nuestra protesta de salvaguardar el patrimonio cultural de nuestros pueblos antiguos, presentes y futuros, y dejar que sea este el que nos guíe por los senderos de la verdad, la honestidad y el trabajo. Hoy decretamos conservar y fomentar esta promesa de sangre mexica para que en el espíritu de nuestros padres, hermanos e hijos resurja el orgullo al sabernos identificados con nuestro México.
entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.